Hoy hemos recibido el aviso de un avión SAR que ha localizado a 20 millas al este de la isla de Alborán dos pateras. En una de ellas iban 110 personas, en otra iban 11 personas. Y ha sido activada la salvamar Spica. Cuando ha llegado a la zona, a esas 20 millas al este de la isla de Alborán, pues en la zona ya habían varias unidades, entre ellas estaba la patrullera Río Miño y un buque de la Armada marroquí. Por otro lado, nos hemos encontrado en que cuando se ha procedido al rescate de estas dos pateras, hemos recibido órdenes del buque de la Armada marroquí de que nos alejáramos de las pateras. Y ha sido este buque el que ha procedido al rescate de una de las dos embarcaciones, la más numerosa, la cual llevaba unas 110 personas aproximadamente. La segunda patera ha sido embarcada por la patrullera Río Miño, que automáticamente la ha transbordado a la salvamar Spica y han procedido a traerlas al puerto de Almería. Las 110 personas que ha rescatado el buque de la Armada marroquí han sido trasladadas a Marruecos. Pensamos que esto acaba de dar un giro a las políticas que decía el gobierno español. No tiene nada que ver con lo que se está diciendo en los medios de comunicación, tanto el director general de la Marina Mercante como el Ministerio del Interior. Es decir, consideramos que en esta posición, desde CGT, pues pensamos que esta posición son aguas jurisdiccionales españolas. Y hoy pues creemos que ha habido una demostración clara de que este cambio de políticas pues se ha hecho latente.